key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Movida Mix, el programa que te conecta con la movida de Mar del Plata. Antes que nada les quiero mostrar el escenario que tenemos hoy, muy particular, muy grafitado, muy natural, obviamente, pero en realidad este no es el objetivo, sino que este que está enfrente mío, míralo. En esta edición vamos a hacer una recorrida por los boliches que marcaron historia en la Ciudad Feliz. Esos locales legendarios que sin lugar a dudas traen recuerdos a la mente de muchas personas que recorrieron esa gran movida, tanto en la mente, en el corazón como en el alma. Vivencias inolvidables. Cada rincón de esas calles guardan una historia. Y hoy vamos a hacer un lugar en ese lugar. Seguramente en algún momento estuviste acá. Estamos en el histórico, emblemático boliche que lleva el nombre de Tequila. Qué lindos recuerdos vividos acá en este sector. Cuántas vivencias. Mirá cómo se presenta en estos momentos. Mirá lo que es esto. Data tal cual como quedó desde la última vez. Que por diversos motivos se fue desconectando de la noche de Mar del Plata. Y mira, acá quedaron los vestigios de fiestas que hubo acá en este sector. Un boliche a metros nada más del casino. ¿Te acordás de esa escalera? ¿Cuántos amigos que hicimos acá en este lugar, no? Que se fueron festando. Y tanto como clientes como personal de seguridad acá, que formaron parte. Tequila. Una reliquia de las noches de Mar del Plata. Hasta se puede sentir el olor. Y bueno, justo hoy que tocó un día realmente soleado en Mar del Plata, ya a vísperas de lo que es la temporada de verano 2021, nos retiramos un poquito de lo que es el centro, el microcentro de la ciudad de Mar del Plata, exactamente lo que sería La Perla. Entre la avenida Libertad y la avenida Constitución encontramos un boliche que marcó historia muchísimo. Miren, frente al mar, lo que tenemos acá, el ex Brody. Vamos a acercarnos un poquito. Este boliche costero que tantos amaneceres, ¿no? Tantos marplatenses y turistas que formaron parte. Lo tenemos acá, frente al mar, yendo para la zona norte de Mar del Plata. Miren cómo permanece, mirá. Hoy está en venta, ex Brody. Y también en un momento fue Copa Lounge. Noches increíbles, amaneceres increíbles, porque al salir el sol amanecías como en tantos otros lugares con un cuadro natural: el cielo, el océano Atlántico, el mar, la playa. Esa es la imagen que se ve. Si
vimos en primera persona, se pueden ver los vestigios de lo que quedó este boliche. Está en venta. No lo voy a comprar, por supuesto. ¿Recordás cuando ingresabas acá? Algunos ya venían bastante enfiestados. Era el patio. Algunos recordarán historias de Brody, otros de Copa Lunch. El ingreso. Si podemos arrimarnos, se puede ver cómo adentro está tal cual como la última vez, la última noche que fue en este sector. Durante muchísimos años, la movida nocturna de la ciudad de Mar del Plata se mantuvo en un circuito muy activo, arrancando por lo que es la Avenida Constitución, también en microcentro y en macrocentro, y por supuesto lo que sería la gran, inolvidable, memorable calle Alem, que prácticamente en las noches se hacía peatonal, mezclado entre autos y personas. Cada uno de esos boliches marcaron historia en turistas y en locales. ¿Recuerdan estas palmeras? Lo que es este frente, una forestación increíble hay acá a mis espaldas. Lamentablemente algunos boliches aquí en Mar del Plata tuvieron algunos acontecimientos tan importantes que tristemente tuvieron que marcar una historia donde tenían un desenlace trágico. En este lugar falleció un muchacho cuando funcionaba Rusia. Miren lo que es Rusia. También en un momento funcionó Plaza View. Y si no mal lo recuerdo, Palmira. Cuando transitábamos ese lugar, nos encontramos con una persona encargada de llevar adelante un proyecto para este próximo verano. Por supuesto, no perdimos la oportunidad de charlar con él. Vamos a escucharlo. Acá nos encontramos con Alejandro Cabrera, que va a estar llevando adelante un proyecto precisamente en este lugar, tan histórico que ahora se encuentra totalmente deshabitado. Le vamos a empezar a dar vida para este verano 2021. Alejandro, ¿cómo va? Contanos un poco qué es lo que tenés pensado realizar aquí. Bueno, el proyecto que traemos para esta zona de Mar del Plata es un parque de diversiones para toda la familia. Bien familiar, con un patio de comida que va a tener un food truck acá en el ingreso, juego para grandes y chicos, así que bueno, a darle un poco de vida e iluminación a esta zona. Bueno, tenés en cuenta que esto anteriormente fue un boliche, ¿no? Sí, teníamos en cuenta que había sido un boliche y bueno, aprovechamos la oportunidad que estaba acá abandonado, medio perdido, y bueno, le vamos a dar un poco de movimiento a esta zona. A esta zona de Constitución. Muchos de los boliches que formaron parte acá de esta avenida están totalmente deshabitados, sin actividad, sin nada. Sí, sabíamos, y bueno, como este tuvo, bueno, el tema que lo han demolido todo, el único predio que nos daban las condiciones como para montar un parque de diversiones, ¿no? Que necesitamos espacio para las máquinas, los trailers que llevan los juegos. Así que bueno, vamos a arrancar con un proyecto e intentar arrancar el 15 de diciembre. 15 de diciembre es la fecha aproximada de inauguración. 15 de diciembre es la fecha aproximada de inauguración, así que bueno, invitamos a todo el marplatense a que vuelva a esta zona tan histórica, ¿no?, de Mar del Plata. A volver a darle vida a este lugar que se viene Diver Juegos, ¿sería? Diver Juegos, sí, el parque que está ubicado en Los Lobos, en la playa Bristol. Bueno, se traslada para acá en una zona más tranquila, Para diversión durante todo el año hacer. Bueno, y ahora hablando justamente en esta época, el motivo por el traslado del traer el parque a este sector también beneficia lo que sería para que haya más espacio público en la playa. Sí, también deja unos buenos metros ahí de playa pública que seguramente van a ser ocupadas con las carpas del balneario del hotel. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, te deseamos todo el éxito del mundo y seguramente vamos a venir acá a recorrer lo que es este verano desde el 15 de diciembre. Desde el 15 de diciembre, lo invitamos a que vean, bueno, cómo quedan las instalaciones, la iluminación y bueno, a disfrutar de los juegos también. Hoy así lo vemos, después del 15 de diciembre volveremos a ver cómo es lo que quedó acá con la nueva vida. En Avenida Constitución, no tenemos la dirección porque desapareció hasta el cartelito, pero ahí lo tenemos. 4168. Constitución, 4168.
Nos vamos directamente a la Avenida Constitución, la ex Avenida del Ruido. Bueno, acá estaba viendo cuánto lleva el consumo de luz, pero no entiendo nada, no se entiende nada. Puro no me lío. ¿Saben dónde estoy? En un lugar histórico de Mar del Plata. Uno de los boliches que marcó historia desde 1990. Está esta inmensa estructura. ¿De qué estamos hablando? De Chocolate. Vuelven los viernes más divertidos de Chocolate. DJ, bandas, agasajos y mucha, mucha fiesta. Pensá en Chocolate. Pensá en viernes. Viernes 31 de octubre, fiesta lanzamiento, Halloween de terror, circo del horror, desfile de zombies, actings y mucho más en Chocolate. Qué lindo escuchar una publicidad de Chocolate. Acá presenciando uno de los complejos más grandes de la Avenida Constitución, Chocolate. ¿Quién no frecuentó acá un fin de semana, un día de verano? Noches de verano, con amigos, con grandes bandas de amigos. Chocolate. Lugar que tristemente jamás volverá a ser un boliche. ¿Mirá? ¿Qué tal, capo? ¿Tenés invitación? Perfecto. Pase. Si nos ubicamos en Constitución y Benito Juárez, nos encontramos en uno de los edificios más fantasmagóricos de la actualidad. ¿A qué me refiero? Donde funcionó, en su momento, Aquelarre. Es uno de los boliches que aún permanece en pie en esta actualidad en Mar del Plata, tal cual como data de la época donde funcionó Pinar de Rocha, que fue el último boliche que le dio vida a este lugar. Hoy, los únicos vestigios que hay son los vandalismos, las escrituras, el notorio correr del tiempo en las estructuras. También en un momento funcionó Q en este boliche. Acá por este sector, quienes recordarán, toda la fila de ingreso se armaba de este sector hacia allá. Miles y miles de jóvenes que participaban durante la noche, que hoy se encuentra totalmente fantasma. Por suerte, por el momento no se demolió, no se vino abajo. Ojalá que permanezca así. Si en algún momento se llega a llevar un proyecto, pueda permanecer el edificio original. Si arrimamos para acá... Todavía se encuentra la cadena de ingreso. Esto es increíble. La cadena que te daba el paso al mundo de la nocturnidad sigue todavía en pie. La estructura tal cual. ¿Se acuerdan de Aquelarre? ¿Y de Q? ¿Y de Pinar de Rocha? La verdad que estar acá es algo muy loco, porque que anduvo en estos lugares. ¿Cuántos estuvieron por acá? Es increíble. Las almas que estuvieron en este sector. Un boliche que verdaderamente tiene un diseño muy particular y muy llamativo. Adentro los escenarios. Amigos, bienvenidos. Aquelarre, bienvenidos a Q, bienvenidos a Pinar de Rocha. Ahora los voy a dejar con las imágenes de todos los rincones que tiene este lugar tan fantasmagórico.
Lamentablemente, ya la noche de ese circuito desaparecida total, si bien hay movida en Mar del Plata, no es la misma que existió durante todos esos años. Ahora vamos a tener un registro de lo que tenemos, más o menos 90-2000. Pero obviamente, en los 80, en los 70, hubieron boliches que marcaron realmente historia. En muchas generaciones, y nosotros vamos a figurar por esos lados. Obviamente van a quedar muchos boliches por nombrar que formaron parte de la noche de Marplatense, como Azúcar, Simbiosis, Yecos, Go, entre otros, innumerables locales, que incluso los que están funcionando antes eran otros nombres. Que nos ubicamos en la calle Rivadavia, nos encontramos con esta hermosura. Ya con una gran parte demolida y otra parte funcionando como cervecería. La misma estructura, el mismo sol que brillaba en ese momento, sigue brillando el día de hoy. Alcatraz. Ahora estamos en un sector de Mar del Plata que seguramente te trae muchos recuerdos a vos. ¿Quién no frecuentó esta zona? La calle Entre Ríos, entre Peatonal San Martín y Rivadavia. Se encontraba un boliche muy conocido, histórico en la Ciudad Feliz, en la noche de Mar del Plata. Bueno, acá figura ahora otro cartel, pero la reja data de aquella época. Estuvo cerrado durante muchísimo tiempo y llevó el nombre en un momento. Por supuesto, muchos boliches participaron de este local, pero los registros que tenemos, en un momento se llamaba El Ángel y posteriormente pasó a ser Nitro. ¿Se acuerdan de esa noche de Mar del Plata? Yo te digo una cosa, las almas que pasaron por acá, por todos los boliches pasaron por acá, ingresaron, pero banda de gente que disfrutaron la noche, conocieron gente, se embriagaron, de todo pasó. Lo cierto es que los buenos recuerdos siempre quedan acá, en este mismo lugar. Es así como se presenta ahora. El mismo piso, las mismas rejas, el mismo sector. ¿Se acuerdan qué boliche fue el último que hubo acá? ¿Cómo se llamaba? Nitro. Nitro, y antes de Nitro era El Ángel. ¿Vinieron alguna vez acá? Al Ángel, sí. Qué historia, ¿no? Qué buenos recuerdos, loco, ¿no? El Ángel. Ey, ¿por qué estás grabando? Tal vez no se haya hecho muy conocido, pero en Alcina y la Costa, aproximadamente en el año 2000, funcionó un boliche en esta esquina que se llamaba Freedom. Alcina y la Costa. Tal vez algunos no tengan noción del nombre, pero en esta esquina, exactamente debajo del edificio ONA, funcionó un boliche que detonó esas temporadas en la ciudad atlántica. Esa sería la entrada en la esquina, las torres inconfundibles por este sector, y a la vueltita nos encontraríamos con lo que sería la salida de emergencia. Un lugar que tuvimos el placer de conocerlo en esa época. Y acá nos encontramos, mirá. Según información, fue el único boliche, el último, que funcionó acá. Tiempo después, no se reconoció ninguna presencia de ninguna discoteca. Como quedó aquella vez, así perdura. Alcina y la Costa, restos de fiestas que habrán marcado historia. Y ahí va la historia. Y nos dirigimos a la calle Alem, nos encontramos con esta zona que estaba colmada de boliches, de punta a punta. Formaban parte de la movida marplatense, hasta el punto tal de hacerse una peatonal.
hoy lugares donde eran boliches, algunos tristemente fueron demolidos y en otras ocasiones armaron negocios, comercios, bares, cervecerías, que es lo más fuerte de la actualidad de Mar del Plata. A metros de la Plaza Mitre, por esta gran avenida Colón, en este lugar tenemos entendido que también funcionaron grandes boliches, como por ejemplo Neurona. Historias en las calles de Mar del Plata. Terrible. Y si hablamos de la Avenida Constitución al 6000, ¿saben de qué estamos hablando? Del Enterprise. ¿Enterprise o Enterprise? Enterprise, Enterprise. Bueno, ese boliche histórico. Bueno, si hablamos de Constitución al 6000, nos situamos en un lugar donde hubo una estructura muy histórica y muy importante para muchos, muchos de los marplatenses y también turistas de los años 80, 90 en adelante, que frecuentaron este lugar. Hablamos del Enterprise, un boliche que marcó muchísima tendencia en la ciudad de Mar del Plata porque funcionaba a full. Something you want.
funcionaba cuando la música disco estaba en su máximo esplendor, 80, 90, con una forma que tenía como una nave espacial, totalmente de concreto. Eso es lo que marcó historia, este boliche tan particular, por ser tan futurista. Hoy, en este momento, solo funciona una farmacia. ¿Se acuerdan de los momentos vividos ahí? También tenemos el registro que en una época, el último boliche que funcionó se llamaba TAS. ¿Alguno anduvo por TAS? Bueno, en aquella época, miles de almas estuvieron ahí, a la altura de donde dice Delivery aproximadamente, porque era una nave espacial, como ya muchos la conocen, que lamentablemente tuvo que ser demolida, fue tirada abajo por diferentes motivos. No se mantuvo la estructura original y bueno, hoy no se hace fila para ingresar a bailar y a divertirse, se hace fila para comprar un medicamento. Durante muchísimos años funcionó un boliche que marcó verdaderamente historia en la ciudad de Mar del Plata. Uno de los principales, una de las discotecas más grandes que todo aquel que pisó esta ciudad sí o sí tuvo que haber venido a este lugar. Estamos hablando del queridísimo Complejo Sobremonte. Es una de las estructuras que permanece en pie hasta el momento, una de las pocas que forma parte de esta avenida Constitución. Uno de los complejos más inmensos que tiene la ciudad de Mar del Plata, que tuvo la entrada emblemática, histórica. ¿Cuántas almas habrán pasado por este sector? Es increíble. Todo permanece tal cual la última vez, con algunas trabas improvisadas, con algunos vestigios de las últimas fiestas. El divino. En este sector, donde se puede ver por la reja hacia adentro, es increíble el estado en que quedó esto. Sobremonte, muchas pistas, el patio, muchos recuerdos que vienen a la mente para todos aquellos que participaron en este lugar. Noches inolvidables, las barras, las luces, los shows, los eventos. Conocido en la República Argentina como uno de los lugares más convocados de la costa atlántica, Sobremonte. Por supuesto, contaba con otro tipo de propuestas, como lo vemos acá, como lo que es Coyote. Si avanzamos y hacemos un paneo general de lo que fue este hermosísimo lugar en la avenida Constitución, si hablamos de Constitución y Carballo, hablamos de Sobremonte o Torres Vera y Aragón. ¿Cuántas personas que pasaron por esta vereda? Las palmeras características, el kiosco de enfrente, las plantas, la vegetación. Avancemos por este lugar. La juventud, y no solo juventud, que vivió noches en este sector. Hasta las plantas parecen hablar de lo que fue aquella época. Algunas antorchas o portabanderas. Y acá, el patio. ¿Quieren verlo? Lo importante de todo esto es tener la seguridad para que no se abran las puertas. Con eso bastará. Con eso bastará. ¿Quién no pasó por este complejo las horas más lindas que puedas imaginarte? Obviamente Sobremonte no estaba solo paradito acá, sino que alrededor tenía también todos sus otros compañeros nocturnos. Esta esquina que también permaneció y perteneció a otras empresas de movilidad nocturna. Uno de los registros que tenemos es lo que fue Knockout, lo último. Y enfrente, en aquel sector, también se encontraba lo que en un momento se llamó Tiro Loco. ¿Se recuerdan a Tiro Loco? Esta esquina
fue una de las que más vida tuvo en la época dorada en Mar del Plata. Avenida Constitución, Torres Veras y Aragón. Hoy la ciudad de Mar del Plata transita la vida como si nada. Increíbles recuerdos vinieron a la mente, tantas vivencias, tuyas seguro te estás acordando de aquellos amigos, entre tantas historias. Señoras y señores, este programa llegó a su fin, nosotros nos reencontraremos en cualquier momento para seguir conectados con la movida de Mar del Plata. Esto fue Movida Mix, seguinos en YouTube, Mar del Plata Movida Mix. Chau amigos.